A tercera divisió, el Futbol Club Ascó segueix sense guanyar a casa després d'empatar 1 el passat diumenge davant la Fundació Esportiva Grama. Un partit en què els riberencs haguessin pogut guanyar la primera meitat, però els locals van sortir millor a la represa i van aconseguir establir les taules definitives al marcador. No podemos hablar de injusto. Hemos hecho una buena primera parte para irnos con ventaja, pero hay que reconocer que ellos la segunda lo han buscado con insistencia y al final han tenido el premio. Nos queda más sabor de boca pues por el momento que es, por no defender bien esa última jugada, nos tocará aprender. No te conformas, pero es difícil, ¿no? Tienes un equipo delante que va perdiendo y que lógicamente también tiene sus herramientas y sus jugadores que quieren empatar el partido y han sido mejores, hay que reconocerlo. Nos ha costado volver a tener el balón, recuperarlo, lo perdíamos enseguida y apenas hemos inquietado, salvo la jugada con Marcel, que no sé si es o no es penalti, apenas hemos inquietado la portería de la grama. L'Ascó necessita un revulsiu per sortir de la part baixa, ja que estan a 2 punts de les posicions de descens, més encara després de la marxa de Dani Pujol i Dani Argilaga. Dilluns van presentar el nou fitxatge el davanter Antonio Revidiego, provinent del Virgen del Camino del Lleó. D'altra banda, el jugador del juvenil, Humbert Mallafré, s'incorpora al primer equip i el club no descarta que es produeixi alguna incorporació més.